Hola, soy Rebeca y soy camarera de la pizzería que mi abuela y les voy a enseñar un poco el local. Pues la pizzería que mi abuela llega funcionando aquí en el cruce 5 años. Pues somos 7 trabajadores entre cocineros, camareros y repartidores. Sí, es una empresa familiar. Mira, tenemos una carta muy variada, tenemos desde entrantes, platos combinados, sándwiches, bocadillos, croissants, hamburguesas, pizzas. Luego también tenemos sugerencias fuera de carta que se suelen poner los fines de semana, menú de lunes a viernes. Estamos abiertos desde las 12 del mediodía hasta las 12 y media de la noche. La cocina no se cierra en ningún momento. El martes por la mañana cerramos, abrimos a las 4 y media de la tarde, hasta las 12 y media. Justo un año después del naufragio de tu barco de papel, ¿qué estarás haciendo hoy? Por aquí todo va bien. Justo un año después del naufragio de tu barco de papel. Sí, tenemos servicio a domicilio todos los días, desde las 12 hasta las 4 y desde las 7 y media hasta las 12 y media, exceptuando el martes que no abrimos por la mañana, y es desde las 7 y media hasta las 12 y media. Pues mira, tenemos un fijo que es el 928-184090, el móvil es 617-169-061. Abarcamos desde Playa de Arinaga. Tenemos el reparto en Agüimes, que lo acabamos de empezar ahora también nuevo, Montaña Los Vélez, vecindario, hasta el cruce de Sardina más o menos, todo el cruce, La Boleta. Pues también comentar que en el servicio a domicilio tienen la opción de pagar con tarjeta y decirles que el servicio a domicilio es gratuito, exceptuando Agüimes, que cobramos 1 euro el reparto. Bueno, pues esto ha sido todo. Desde la pizzería que mi abuela, estamos en la calle Tasarte número 49. Recordarles que nuestro teléfono es el 928-184090 y espero verles pronto por aquí. Hola, buenos días. Soy Olga, la propietaria del salón de peluquería Olga Figueroa, y les invito a que pasen. La peluquería la abrimos el 12 de diciembre del 2000, hace este año, precisamente en diciembre, 13 añitos que estamos abiertos. Bueno, en principio comencé yo sola, al par de meses ya puse una chica a trabajar conmigo y actualmente somos 2 empleadas y yo. Corte femenino, masculino, hacemos todo trabajo de peluquería, lo que es tinte, permanente, hacemos el alisado brasileño de queratina, todo lo que son servicios de peluquería, recogido. Bueno, aquí en la peluquería, en la parte de estética, lo que trabajamos más que nada es el tema de manicura, pedicura. Realizamos ahora que es novedoso el esmaltado permanente en manos y pies. Hacemos limpieza de cutis, trabajamos mucho lo que es el tema de novias, asesoramiento en tema de maquillaje, de peinados de novia, de madrina. Hacemos tratamientos faciales, más que nada todo lo relacionado con lo que es la belleza. Hombre, lo ideal es que antes del verano, lo ideal es hacerte siempre una limpieza, por lo menos una limpieza básica, antes de empezar a tomar lo que es el sol. Hacer una exfoliación para preparar un poco la piel en vistas a lo que es el verano. Y lo ideal también en verano, después de hacer un tratamiento, una limpieza, es que uses una crema, más que nada que tenga un poquito de protección, sobre todo por la zona donde vivimos. Sí, nosotros llevamos ya un par de meses trabajando
con la nueva tintura sin nada de amoníaco, Nectaria, para sobre todo gente que tiene, presenta problemas de alergia, gente que cuando se tiñe se quejaba mucho de picores. Y con este tipo de tintes nuevos, la verdad que se nota mucho, sobre todo también en la calidad que se queda el cabello, porque al no tener amoníaco deja el pelo con más brillo, deja el pelo más suave y la durabilidad sigue siendo la misma y la cobertura de canas igualmente sigue siendo buena. También llevamos bastante tiempo realizando trabajos de fotodepilación, tanto femenina como masculina. Trabajamos con la empresa TAE, que son los que vienen aquí a la peluquería y nos hacen el servicio de fotodepilación. Sí, ese servicio sería con cita previa, más que nada porque como solamente vienen una o dos veces al mes, se le daría cita y ya se haría servicio el día ese. Al teléfono 928-84-84. Pues bueno, espero que les haya gustado la visita a la peluquería Olga Figueroa. Nos encontramos en la calle Mentelles número 5 del cruce de Arinaga, teléfono 928-188484. Espero verles por aquí. Muchas gracias. Hola, bienvenidos. Soy Boro Meliá, propietario del Bar Las Cuevas. Les invito a que pasen. Yo, el proyecto empieza en mayo, junio del 2011. Entonces el propietario que lo tenía, lo dejó, lo reformó, entonces lo adquirí yo. Y el 11 de septiembre, una fecha también, porque pensamos abrir el día 8 de septiembre, pero lo que suele suceder, de los retrasos de siempre, entonces el 11 de septiembre abrimos del 2011, hasta la fecha. Lo otro es tipo familiar, de momento estoy yo, viene mi señora a echarme una mano, el chico que tengo también suele venir aquí una mano y si se ve la demanda muy grande, pues solemos contratar a alguien como extra, sí, pues, fiestas, carnavales y cositas así. Bueno, pues para comer siempre las especialidades son la carne de cochino frita en adobo, el conejo en adobo, un tipo de churros de pescado con unas papitas arrugadas, el queso, lo de siempre, las aceitunas cuando es de época y unas juditas ahí sarteaditas ahí, está muy bien, eso. Y ya después, pues, un poquito de ropa vieja de carne, o sea, de pulpo, sancocho cuando la ocasión lo requiere, uno receta de un pollo embarrado con almendras y de guarnición una papa griega que se llama, que yo no la conocía, pero eso ya es la señora la que se encarga de un estofado de carne, yo tengo algo de variedad, tanto en tapas como en medias raciones y raciones. Y después, ¿no?, cuando vienen las fechas que se juntan los grupos, como el caso de carnavales, que suelen venir las murgas y los partidos de fútbol, que el amigo sabe un poquito de ambiente, se sigue lo tradicional, porque estamos hablando de cuando yo lo cogí, pero el bar en sí tiene 85 años de historia. Que creo que lo que estaba comentando antes, en mayo o junio del 2011, salió en un periódico, alguien que se dedica a caminar la ruta de los bares y esas cosas, y este bar está entre los 5 más antiguos de Canarias. Lo que era antiguamente, una esquinita de aceite y vinagre, pero sabe lo que sucedía, que se vendía las copitas y ya se fue ampliando los antiguos dueños. Y ahora seguimos con la tradición de las partiditas de dominó,
la sangre, que si quieres jugar allá, dividir un poquito el ambiente de la comida con el del ocio y el jueguito. Y así. Los licores los hace mi señora, ya eso ya es ella, la, que es una pena, ya te digo que no está aquí por lo que estábamos hablando antes, ¿no? Que está con el curso y tres o cuatro licores diferentes, ya son el de tuno indio, el de hoja de higuera, que se ha causado sensación, el de ruda, después ha hecho de pepino. Sí, 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 lo que pasa es que sabes que después lleva el proceso que es el almacenamiento, dejarlo. Y este tema, de momento, lo dejo parado por lo que está haciendo. Pero yo creo que después, cuando ya empiece otra vez la época, la pico estival de la fiesta y tal, que por cierto, que cuando yo lo tuve el año pasado, tuvo mucha aceptación. Ya a nivel de nosotros y de la gente de afuera que venía a visitar el municipio, por botellitas y todo. Sí, 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 la verdad que en eso es una manita, ¿no? Y se le da muy bien, ya le digo, lo de la artesanía, las joyerías y después todo esto que vemos aquí, las etiquetitas y cosas así, pues puntitos de ella. Y aquí tenemos a la clientela que poquito a poco de todos los días. Ahí tenemos a Pepe, tenemos a Paquito y a mi amigo Joaquín para que vea que no. ¿Eh? Bueno, y también se nos olvidaba que después de las tapitas, las medias raciones, pues tenemos un cafecito muy bueno, muy, muy bueno, con un trocito de queque que lo estamos comentando casero, ya sea un trocito de queque, una magdalena, una galleta casero, con un buen cortadito, un buen cafecito, que voy a hacer un momentito para que vea cómo lo dejamos. Estos son dos sistemas de cafeteras diferentes, una que me da el agua al vapor y café, y esta para café. Entonces de aquí hacemos el preparativo de un buen cortadito para o un buen capuchino. Esperamos un minutito a que caliente porque tiene un sistema de que ella sola para y vuelve a funcionar. Esta es la cafetera, le introducimos la cápsula por aquí. Ella sola la desecha y ella sola para y carga. Aquí tiene usted un cortadito espumoso, bien como para el extranjero, un capuchino. Bueno, pues muchas gracias a este canal y que estamos aquí en Agüimes Casco, en la calle Progreso número 82, esquina La Palmita, sin número, y agradecerle a la clientela su confianza que han depositado y los que no son clientes que poco a poco siguen repitiendo, también agradecerle mucho, y que los horarios son de las 10 de la mañana a las 3 y media de la tarde y después volvemos otra vez sobre las 6 hasta las 12 o que la clientela les apetezca, estamos aquí y espero verlos pronto por aquí y muchas gracias. Perdón que se me olvidaba, el número de teléfono 62 65 86 521, para el que quiera ponerse en contacto para una reserva o bien para comer aquí o bien para llevar, sin problema ninguno, y hablamos y ajustamos cómo está el panorama. Muchas gracias.
Hola, buenos días. Mi nombre es Natalia Moreno Díaz. Soy la encargada del Spa La Paloma y les invito a ver nuestra tienda. Aquí en Spa La Paloma está abierto desde hace 3 años y medio. Contamos con 76 empleados, el 90% de los empleados son del municipio de Agüime y el resto de los municipios colindantes. Pertenecemos al grupo Sencosu, que es el que nos suministra las compras a los supermercados Vivo y Spar de la isla. Sí, la empresa Pérez Bolaño, tenemos oferta todos los miércoles en frutas y verduras, los jueves en charcutería y todos los viernes en carnicería. La empresa Pérez Bolaño comenzó con su primera tienda en el polígono residencial en 1980. Juan y su mujer comenzó ahí con la tiendita de aceite y vinagre. Ahora mismo tenemos 5 tiendas. La primera es la del polígono residencial. La segunda está en la playa Arinaga. La tercera está en el Soco Negro, el Vivo Soco Negro. La tercera es esta, Cruz Arinaga La Paloma. Y la última en Agüime, Roca Guairo se llama. Vale, la línea de cosmética es Sensation. Tenemos una gran variedad de cremas de la cara, cremas depilatorias, desodorantes, mascarillas, champú y una gama amplia en productos solares. Y tenemos un gran surtido en panadería, entre ellos tenemos nuestra marca que es Yugi, ahora está cambiando a Spar, es el mismo producto, no varía sino el nombre y otras marcas. Recordarles que el Spar La Paloma está en el Cruz Arinaga, en la calle Tijarafe número 24. Les invito a que venga a vernos cuando quieran. Agradecerles también esta oportunidad que nos ha dado este canal y muchas gracias a todos.